Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy venimos con un video de Schlike. Les voy a estar haciendo varios videos de mi colección de Schlike. Varios me... porque tengo un montón. Esta es solo una de las cajitas que tengo de esta caja. Y tengo otra más grande. Entonces estaría haciendo como que... varios videos mostrándoles los diferentes, como por ejemplo en uno les mostraré a lo mejor las aves, en otro les mostraré los animalitos del frío, al otro no sé, animalitos del safari, otros animalitos de granjas, en otros solamente caballos, y así sucesivamente estarán viendo todos. Esta entrada del video la estarán viendo en los diferentes videos, así que no vayas a pensar que es el mismo video que ya viste, no lo es, simplemente que pues para no grabar como 20 de estos, mejor grabo uno. Pero bueno, sin más ni más, empecemos y vámonos con el video. Hoy veremos con los animales de granja. Tengo también algunos pollitos, algunos gallos, gallinas y así. Pero eso los voy a poner en la sección de aves, así que porque no tengo muchas aves. Así que en esta ocasión no van a haber gallos y gallinas y ese tipo. Pero sí, vámonos con los animales de granja. Y bueno, el primero que tengo es este, que viene siendo una vaca. Y esta es del año 2000. Tengo esa. Y tengo este toro. Y este es de... no, de hecho este no dice, no dice el año, pero este también es un Schlike. Este no estoy segura de qué año sea, pero está muy padre. Y tengo un becerrito, Little Calf. Y este es también del año 2000, so este también es antiguo. Miren qué bonito este, está súper chiquito, me encanta. Y ahora vamos con este, que es un burro, o una mula, no estoy segura. Pero este es de 1999, me parece. Y tengo el bebecito. Y este es del 2002. Super cute, este me encanta. Casi olvidaba este toro, vean este. Este está genial y este es del 2005. Vean esto, este es, o sea, está súper pesado. Se ve que está súper fuerte este toro. Este me encanta. Es una de las figuras que más me gustan de las que tengo. Está súper bonito. Y tengo también este que viene siendo otro tipo de becerrito, otra vaquita. Este no le veo el año, lo tiene como por acá, pero está bien bonito también. Vamos a ponerlo aquí. Ok, y tenemos esta otra vaquita. Un café, otro becerrito. Y una borreguita. Este es del 2003. Y tengo una bebecita becerrita. Este es del 2003 también. Y esa está como acostadita. Y tengo esta otra que está parada. También del 2003. Es como que el set de la otra. Y vamos con los cerditos. Vean este. Este está bien bonito. Esta es una de mis otras de mis figuras favoritas. Este es del... no, este ni siquiera le veo. Ah, de 2013, acá está. O sea, este es del 2003, es una marranita, una cerdita. Super cute.
y tengo un marranito. Es una marranita, actually. Y tengo dos cerditos chiquitos. Miren estos, qué bonitos están. Estos tienen su cabecita y su trasero y sus orejas en negro. Y este otro. Y bueno, como ven, estos son mis animalitos de granja. Les digo, tengo también los gallos y gallinas así, pero esos, bueno, se los mostraré cuando les muestre las aves. Pero están bien bonitos. Y de estos, definitivamente, mis favoritos son los cerditos estos. Están súper lindos ellos. Bueno, todos, pero ellos son mis favoritos en esta ocasión. Y bueno, mis hermosos, eso fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber cuál fue su favorito del día de hoy. Están bien bonitos, ¿verdad? A mí la verdad me encantan todos. Pero bueno, los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos, y nos vemos en un próximo video. Bye.